Hola, qué tal? Estos saludos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este ciclo anual de conferencias de la Comisión Nacional de Bioética. Eh, me han pedido hablar sobre gobernanza climática antes de entrar en materia. Bueno, les contaré muy brevemente quién soy, qué hago. Eh, obviamente soy José Clemente Rueda Abad. En este momento me encuentro como profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Economía en el grupo de crecimiento económico y medio ambiente y a lo que me dedico sobre todo desde hace muchos años es al tema climático sobre todo entendiendo la parte de la vulnerabilidad de los sistemas de gobernanza el desarrollo institucional y muchos elementos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades para la tanto para la mitigación como para la adaptación y en ese sentido bueno eh, Puede decirse que después de más de 16 años de estar en este, en este asunto, pues puede ser que me puedan considerar como un experto en la materia. Obviamente, incluso pueden buscarme en Internet. Ahí aparezco, están las publicaciones más recientes y las antiguas que he publicado sobre este tema en específico, sobre gobernanza. He realizado hasta la fecha tres obras, dos, dos que son compilaciones en el año del 2017-18 y la primera de ellas, que data del 2010 que versa sobre los esquemas de gobernanza en la Ciudad de México para cambio climático. Lo que veremos el día de hoy es exactamente un tema que me han solicitado en la comisión eh, en el sentido de, de analizar, entender qué es la gobernanza climática y lo haremos partiendo desde las definiciones del IPCC, cómo funciona a nivel global y cómo después eso decanta en la Ciudad de México, bueno, en el caso país, y cómo esto pudiera ser replicado a nivel de los estados. Entonces, para que vayamos, nos, nos vayamos poniendo de acuerdo, en qué vamos a hacer el día de hoy, me permito compartir pantalla para que vayamos todos juntos de la mano viendo este asunto eh, sobre la gobernanza climática en México y cómo esto puede ser un mecanismo de trabajo que de hecho está operando desde la creación de la Ley General de Cambio Climático en el año del 2012 y en el caso mexicano incluso desde antes, en el año del 2005, por ejemplo. Eh, se crea la, el Consejo Consultivo de Cambio Climático a través de un decreto del presidente en ese momento Vicente Fox se crea también la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y a la par sur, surge el Consejo este Consejo es el mecanismo a través del cual se da la participación del sector privado el sector eh, eh, social y el sector eh, académico dentro del Consejo Consultivo de Cambio Climático que fue el primer presidente de este Consejo el doctor Mario Molina y entre sus integrantes estaba la doctora Cecilia Conde, el doctor Carlos Gay García, y lo que tenemos es la existencia primero de, de pautas y acciones climáticas en favor de la gobernanza, y por el otro, a partir de la creación de la ley en el año del 2012, la institucionalización de estas prácticas políticas que se estaban realizando en pro de la lucha climática en nuestro país. Entonces, para no hacer más tiempo, porque tenemos solamente media hora. El concepto de gobernanza es un concepto muy amplio, proviene de las ciencias sociales, específicamente de la teoría política. En su primera instancia, proviene del, del, del francés, posteriormente pasará una acepción en, en lengua inglesa, y de lo que trata básicamente es de encontrar la forma a través del cual se encuentren niveles diversos para crear, digamos, una forma de gobernar. En este caso, la gobernanza, en el caso climático y en otros temas, puede verse tanto a escala global, es decir, a nivel internacional, a escalas regionales, a escalas nacionales, subnacionales y después en las locales, es decir, en los municipios. Este concepto de gobernanza se puede aplicar tanto al sector civil, al, al, al servicio público, como al sector privado. Vale decir que para que esto suceda, tienen que, que las instituciones tienen que tener una capacidad, es decir, se tiene que poder planificar. Esa planificación tiene que ver con la creación de coordinar, financiar, aplicar, evaluar las políticas públicas, adaptarlas y en el mediano plazo pues poder ajustarlas como debe ser necesario para que las políticas públicas sean eficientes. Esa es la visión que tiene el IPCC y esto es lo que se ha escrito en el reporte especial de elevación de la temperatura del año del 2018. Eso no quiere decir que esta visión que tiene el IPCC sea la única. ¿Vale? Eh, recordar que anteriormente la forma de gobernar era solamente el gobierno que dictaba las políticas públicas, las generaba, las daba a conocer a través de una, en el caso mexicano, en una consulta pública. Los ciudadanos teníamos la oportunidad de acercarnos a ver el proceso de creación de las políticas públicas y a partir de eso eh, poder participar, pero solamente en este proceso de participación ciudadana de revisión de las propuestas del gobierno. Es decir, la ciudadanía no participaba en el diseño. Esto era hasta hace 30 años, 40 años atrás, y así se, se hacían las cosas. Y los actores supranacionales, por supuesto que no tenían injerencia ni vela en el entierro, es decir, no participaban por ningún lado. Entonces, para que se pueda dar la gobernanza, tiene que haber algunos cuantos principios. Por un lado, tiene que haber un principio de participación y esto tiene que ver con que los actores interesados puedan ser tomados en cuenta e incorporados en la toma de decisiones públicas. Un principio de transparencia que tiene que ver con la legitimidad democrática y hace que los, los ciudadanos puedan participar y puedan observar bien cómo se hacen las cosas. Posteriormente, tiene que haber un principio de rendición de cuentas, es decir, cómo se manejan los recursos económicos y en ese caso cada actor rendirá cuentas frente a diferentes públicos. Tiene que haber un principio de eficacia y la eficacia es la consecución del resultado que corresponde a los objetivos preestablecidos por la organización. De hecho, de este principio se derivan los criterios de eficiencia y economía de las políticas públicas y finalmente un principio de coherencia. En este sentido... Es decir, que se, que se vean que son estas políticas y la participación son consistentes y estén coordinados de manera eficaz y eficiente. Entonces, los cinco principios de la gobernanza hacen que esta sea más o menos eficiente. En ese sentido, hay que entender que el papel del gobierno ha cambiado. El gobierno ya no decide de manera autónoma, sino que tiene que incorporar a su vez un conjunto de actores que siendo expertos en el tema desde diferentes ámbitos puedan participar en un nuevo escenario administrativo. Evidentemente, se cuenta con la participación del gobierno en un esquema de gobernanza, sin embargo, ya no es el único actor preponderante en la toma de decisiones, es uno más. Puede ser el que lleve la voz cantante y el que diga esto se tiene que hacer de cierta u otra manera, pero lo tiene que poner en la mesa con los diferentes actores y llegar a algún acuerdo para finalmente generar una propuesta conjunta y que esta pueda ser, ser llevada ahora sí a la consulta pública donde los diferentes actores podrán participar es decir gobernar en gobernanza implica una nueva generación de sentido donde todos los actores involucrados que pueden ser el gobierno los actores económicos los sociales los políticos los supranacionales y aquí podríamos incorporar incluso ahora también al sector académico que están todos interesados en el tema climático y en conjunto crear una política pública, un diseño de elementos que nos permitan tanto mitigar emisiones de gases de efecto invernadero como de gases de metano y al mismo tiempo crear procesos de adaptación social o de resiliencia. Es decir, es ir pensando hacia el futuro con mecanismos que permitan trabajar desde ahora. En ese sentido, los retos de la participación social no se dan en medio de la nada, es decir... Los actores tienen que incrementar su capacidad para obtener información, tienen que mostrar inteligencia, recursos, organiza, organización y eficiencia que rebasa, digamos, los potenciales de solamente un actor, que sería el gubernamental. Es decir, en un esquema de gobernanza, los diferentes actores que van a, a ayudar a hacer las políticas públicas no van a ir a competir con el gobierno, sino que van a compartir. Dice, eh, por ejemplo, hay un autor que se llama Teoane y dice que básicamente gobernar en gobernanza es como trabajar con el opositor o con el enemigo. ¿Por qué? Porque aunque yo no pueda estar de acuerdo con el gobierno siendo académico, tengo que sentarme a esa mesa, platicar con el sector gubernamental para que en conjunto podamos encontrar las mejores respuestas posibles para un problema tan complejo como es el cambio climático. Ahora... ¿Qué es esta gobernanza climática? La gobernanza climática tiene que ser la colaboración y la coordinación entre el gobierno y los sectores sociales, privado y académico para definir e implementar mecanismos y medidas orientadas hacia la prevención, la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación a los riesgos planteados por el cambio climático. En ese sentido, la gobernanza es resultado de la interacción entre los diversos actores y sectores que van desarrollando una agenda particular en el tema para encontrar soluciones en un esquema democrático de inclusión, cooperación y consenso en un asunto como es el cambio climático. El diagnóstico general, entrando al caso mexicano, el diagnóstico general de la gobernanza climática se encuentra escrito en la Ley General de Cambio Climático, como ya adelantábamos al principio, que está vigente desde octubre del 2012, de acuerdo con Ivanova, Antonina Ivanova. Dice que el esquema de gobernanza que tiene la Ley General de Cambio Climático plantea un esquema de gobernanza multinivel. Y de acuerdo con Villamizar, ya antes de la existencia de la Ley General de Cambio Climático y posterior a su implementación, se han ido construyendo el andamiaje constitucional e institucional que permite su existencia como parte de una política pública. ¿A qué se refiere cuando dice gobernanza multinivel? La gobernanza multinivel es aquella que puede pasar en diferentes estratos. En este caso, los estratos son bastante simples. Pasa de la federación, los estados y los municipios. Esta participación ciudadana que ayuda y permite la creación de las políticas climáticas de México está escrito en la ley. Es decir, hay un conjunto de artículos que son el artículo 7, el 8, y el nueve, en el cual se establece que la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la estrategia nacional, la estrategia nacional de cambio climático que está vigente, por ejemplo, la estrategia 10-20-40, los planes y programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, e incluso en el, en el título octavo de esta ley, está solamente destinado a la participación social, es decir... El esquema de gobernanza del que estamos hablando está inscrito en la Ley General de Cambio Climático desde que esta entró en vigor en el año del 2012. Ahora, cuando hablamos de los esquemas de réplica de carácter multinivel significa que este esquema de participación social específica tanto de los empresarios, los académicos y el sector social junto con el gobierno para crear y trabajar juntos en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático por un lado, y por el otro, en la comis ahora, a partir del año del 2012, el Consejo Consultivo de Cambio Climático pasó a ser Consejo de Cambio Climático solamente y el primer presidente de dicho consejo fue el doctor Carlos Gay, que fue director del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Esta participación está replicada a nivel de la federación, está replicada a nivel de los estados y está replicada a nivel de los municipios, es decir cada uno de los tres niveles de gobierno tiene la opción y la necesidad jurídica y normativa de parte de esta ley para poder implementar este mismo mecanismo de participación y es ahí donde se va a abrir un, un, pro, un problema de tamaño del país es decir dónde encontramos tantos expertos por ejemplo en el caso específico de la federación se requieren 15 participantes, de los cuales 5 son académicos, 5 son del sector social y 5 son del sector empresarial. Cuando lo bajamos a los estados, entonces tenemos el problema de que tendríamos que encontrar 5 personas, 5 académicos, 5 del sector social y 5 empresarios que entiendan de la problemática en su estado. Y después lo bajamos a los municipios y somos 2.464 municipios. Entonces aquí tenemos un problema de capacidades y recursos humanos. ¿Por qué? Porque aquí viene, una, viene la parte de reflexión. ¿Dónde estamos enseñando cambio climático en este país? ¿Dónde están los expertos? ¿Cuántos somos? En ese sentido, tendríamos que estar pensando en que son 2.464 municipios, más 32 estados, más el esquema federal. Es decir, requerimos expertos para más de 2.500, 2.700, en, en, en el orden de los 2.470, para hacer más o menos el cálculo exacto, multiplicados por cinco académicos, multiplicados por cinco del sector social y cinco del sector empresarial. Y es ahí donde vamos tarde. Es decir, como academias tenemos que encontrar la manera de insertar el tema climático en las diferentes áreas académicas para poder tener esos expertos que nos demanda la Ley General de Cambio Climático. Por otro lado, la misma ley nos permite que este mismo sector social pueda participar en la coordinación de evaluación que evalúa las políticas públicas climáticas durante el sexenio. Y para ello se requiere que se contraten, se busquen perfiles específicos de cinco personas más para poder establecer este mecanismo de evaluación y ayudar al Instituto Nacional de Ecología a realizar esta tarea. Entonces... Requerimos otros expertos más. ¿Por qué? Porque este mecanismo de coordinación de evaluación está replicado en los diversos eh, estados que cuentan con una ley de cambio climático o una ley ambiental o de sustentabilidad que contempla la parte climática. Entonces, hasta el momento son 24 estados que cuentan con una ley. Entonces, tenemos que tener expertos también en 24 estados y en la federación para poder hacer la evaluación de las políticas públicas. En ese contexto, Siendo benévolos, podemos decir que la Ley General de Cambio Climático extralimita los mecanismos de participación social reconocidos en la Ley Nacional de Planeación, ya que permite que exista una representación constante de la sociedad en diversos momentos de la política climática. Y esto lo digo por lo siguiente: el Consejo de Cambio Climático debe reunirse con, el con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático por lo menos dos veces al año eso implica una interacción permanente constante donde no solamente se le llama para que voten a favor de algo sino que en este caso se les llama para que revisen el proyecto de lo que sería un programa de especial de cambio climático se les llama para hacer consultas para hacer evaluaciones para hacer revisiones no solamente de la ley sino en este caso del programa sino de la ley misma por un lado y eso concurre con los diputados en, en, la, en, en el poder legislativo pero al mismo tiempo tiene que ver con cómo se implementan, cuáles van siendo los avances y los resultados en la materia. Entonces, la Ley Nacional de Planeación solamente dice que los ciudadanos podremos participar en los procesos de creación de política pública, en la consulta pública de los programas de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo y nada más. Vale decir que hace no mucho, desde el sexenio de Peña Nieto, para acá se han ido haciendo un conjunto de series temáticas para poder elaborar. En, de manera conjunta, violando la ley nacional de planeación, un conjunto de, de, de mesas de trabajo para poder crear en conjunto entre diversos actores lo que serían los programas de gobierno y también el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, tenemos que tener en cuenta que para poder hablar de gobernanza, se requiere de un trabajo no solamente institucional, sino de recursos humanos. Y esos recursos humanos tienen que tener en cuenta que hay un proceso en la generación de políticas públicas que pertenecen más al estilo de la nueva gerencia pública, donde se requiere un proceso de adaptación no solamente de las instituciones, sino de las personas que están trabajando en estos procesos de gobernanza. Es decir, se requiere un proceso de aprendizaje social para tener... Eh, cadenas de valor, por así decirlo, para la planificación, para la aplicación, para la evaluación de políticas públicas, y esto implica necesariamente un proceso de aprendizaje social iterativo que permita orientar el uso y la protección de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y, por supuesto, las cuestiones de la complejidad y la incertidumbre que están asociados al cambio climático. En ese sentido, el gobierno mexicano ha evolucionado, y esto hay que decirlo de manera positiva porque ha incorporado el tema del cambio climático con esquemas de trabajo, de vinculación, tanto con los, el sector social, con los empresarios, con el sector académico, y hay que decir que todos hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Esto, no es, esto está en la literatura, sí, pero en la práctica resulta ser que cada caso es específico y hemos tenido que ir aprendiendo juntos, tanto de las cosas buenas como de las cosas que no se deben de hacer, es decir, las cosas malas. Y esa es la parte interesante de la gobernanza climática, ya que pudiera pensarse que hay una participación simbólica de la sociedad, porque como hemos dicho, se trata de 15 personas, con los de la coordinación de evaluación serían 20, a manera de ejemplo, en la, en la parte federal, pero serían 20 personas en los eh, estados y otras 20 personas en cada uno de los municipios. Y esto entonces habría que confrontarlo con los más de 126 millones de mexicanos que somos hoy día, ¿no? Entonces, ahí obviamente se requiere más capacidad, más trabajo. Entonces, el problema de cambio climático y los expertos sociales, o en este caso los expertos académicos, es que no puede ser cualquier académico. Se requiere que sean personas ampliamente reconocidas, que tengan méritos académicos, que tengan experiencia en el tema, pero además que pertenezcan a la comunidad científica que permitan a su vez contar con una amplia difusión y que puedan comprobar que tienen un particular interés en temas relacionados con el cambio climático. Es decir, ya no es cualquier científico el que está en este grupo académico dentro de la gobernanza climática de, en multinivel de, del país. Se requiere que sea un experto, no es cualquier científico. Entonces, la participación social en ese sentido debe ser informada, responsable en los tres niveles de gobierno. Y ello supone que todos los ciudadanos del país podrían estar conscientes del riesgo personal, del riesgo social, el ambiental, el cultural, el político, institucional, económico y de desarrollo que supone el cambio climático en el devenir de su existencia individual y para que con dicho principio de realidad los ciudadanos puedan incursionar en el espacio público formal e informal, en el público, en el privado, el que es libre y el controlado pero que participen de una manera real y efectiva en el proceso de creación de la política pública en el ámbito climático. Esto tiene que ver con lo que ya les había comentado, que coordiné un par de libros sobre gobernanza climática en México. Pueden buscarlos por el título y los van a encontrar en Internet, no hay ningún problema. Son de acceso directo y libre, de descarga gratuita, no pasa nada. Entonces, regresando al, a, la, a la idea de la participación social, es que este es el estado ideal de gobernanza, porque la participación social, entonces, es la que promueve, facilita, consolida la interacción directa entre el Estado, el Gobierno y la sociedad civil, que es una discusión nada nueva. Es decir, cómo hacemos que el Gobierno trabaje en pro de los ciudadanos. Esta es una discusión de la ciencia política desde que la ciencia política surge como tal e incluso desde antes de que fuera ciencia política, sino que estamos hablando de la filosofía política. Es decir, por, por ejemplo, esto es tan viejo como... Recordar cómo surge el príncipe de, de Nicolás Maquiavelo, que le recomienda a Medici cómo hay que gobernar. Después vendrá Thomas Hobbes, después John Locke, John Stuart Mill, por supuesto eh, Rousseau, y, lo, y la lógica de los franceses. Y lo que hemos estado discutiendo en toda la historia de la filosofía y la ciencia política es cómo encontrar mecanismos de trabajo y colaboración entre la sociedad y cómo se le colocan contrapesos al poder político. En el caso específico de cambio climático, la eh, gobernanza climática está más asociada a mecanismos de democracia directa, ya que se busca la formulación de iniciativas de ley, referéndums, plebiscitos, consultas ciudadanas, y ello tiene que ver con la cooperación de los ciudadanos en la prestación de los servicios o en la elaboración de políticas públicas. Es decir, son formas de participación ciudadana que de alguna manera evolucionaron de manera positiva o adecuada a los tiempos que vivimos. Lo más grave que pudiera suceder es que este mecanismo de gobernanza no existiera y que solamente fuera el gobierno el responsable de luchar contra el cambio climático y ya no es así. Es decir, hay un, no diré que una responsabilidad compartida en, lo, en los resultados, pero por lo menos sí en el diseño. Entonces, este diseño no es solamente lo que el gobierno quiere que se haga en el sexenio, sino que el resultado de un fruto de trabajo de consenso entre el, los que están en el Consejo de Cambio Climático y los que están en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es el grupo de 14 secretarías de Estado que forman la política climática del país. Entonces, para poder hacer la cuestión climática es necesario recordar que se requiere dinero, es decir, una política pública que no cuenta con recursos financieros, pues entonces tiene problemas, porque entonces se queda en buenos deseos. Por más buena que sea el diseño institucional de las políticas climáticas en este ámbito de la gobernanza, eh, si no hay dinero, si no hay presupuesto, entonces pues no, se, pues no se va a poder hacer nada. A nivel global, eh, de, a partir del Acuerdo de París, se han incorporado además nuevos actores, no solamente la, al, al esquema de financiamiento climático, que como se puede ver en la parte central de esta diapositiva. Entonces en, en la parte novedosa está que el cambio climático a partir del Acuerdo de París en el año del 2015 este tiene que ser nuevo tiene que ser adicional tiene que ser previsible garantizable y progresivo ahí tenemos y te, hemos tenido un problema desde siempre en la parte global es decir desde el ámbito multilateral porque desde que se diseñó el Fondo Verde del Clima pues está hablando de que se requieren 100 mil millones de dólares por año y es la fecha en que ese fondo mínimo por año no se ha garantizado. Eso es a nivel global. En el caso mexicano, como ya habíamos dicho, también se tienen fondos financieros eh, para poder hacerlo. Eh, por un lado, estaba el Fondo para, cambio, para Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, eh, que estaba escrito en la Ley General de Cambio Climático desde el año del 2012. Se hizo su diseño institucional, su mecanismo de trabajo y cómo iba a operar. Sin embargo, durante esta administración no solamente este fondo, sino muchos otros fueron desaparecidos. El hecho de que el fondo para cambio climático que estaba en la ley ya no exista no significa que no hay dinero. Y esto lo que les nos intenta mostrar es, por supuesto, que hay recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el anexo número 16 del presupuesto de egresos de la Federación y esto no es nuevo, esto viene a partir de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático del año del 2012 y ya a partir del año del 2013-14 con Enrique Peña Nieto, este anexo transversal pues ya comenzó a existir en el presupuesto de egresos de manera anual. Aquí lo que estamos viendo es para aquellos que duden que si en México actualmente con la política actual de Andrés Manuel López Obrador y esta incertidumbre al respecto de si hay políticas climáticas en el país pues esto nos dice que sí, que en efecto, por lo menos las 14 secretarías de, secretarías de Estado que participan en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático han recibido o han destinado para cambio climático por lo menos una, una ocasión. Es decir, en estoy hablando en el, en el específico de la Secretaría de Economía, que solamente etiquetó poquito más de 13 millones en el año del 2019 y después desapareció. Eh, casos interesantes está la secretaría del bienestar que tiene una gran cantidad de recursos pero sin embargo estos recursos pro, eh, son procedentes solamente del ejercicio presupuestal del 2023 y el vigente que es el, de, el del año 2024 es interesante observar evidentemente dónde están las preferencias del sexenio es decir si vemos el monto total de las uh, del digamos del presupuesto destinado a cambio climático en, en etiquetado pues resulta ser que el 63% se concentra en la CFE, Comisión Federal de Electricidad, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría del Bienestar. Curiosamente, es ahí donde están, digamos, algunos de los ejes principales de acción del actual gobierno. Es decir, en eh, la Secretaría del Bienestar está colocado el programa Sembrando Vida, y que aunque al principio del sexenio no contaba con valores, criterios de carácter climático, estos se le fueron incorporando con el paso de los años. De hecho, el Programa Especial de Cambio Climático, dos, vigente actualmente, le solicita de manera formal en una de las líneas de acción a la Secretaría del Bienestar que le coloque los, los elementos climáticos a este programa. Es re, importante destacar que en la barra de secretarías que pertenecen a la Comisión Intersecretarial, no aparece la Cancillería. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha reportado o etiquetado recursos para cambio climático. Sin embargo, es una de las dependencias de gobierno que más dinero, eh, mejor dicho, más acciones de gobierno han realizado durante el sexenio. Es decir, eh, Cancillería no desaprovecha ninguna reunión internacional o reunión binacional o lo que sea para hablar de cambio climático. Finalmente, para poder consolidar la gobernanza climática multinivel en México. Requerimos ampliar lo que sabemos, requerimos hacer que la gente, que las personas sepan más, que la gente pueda participar de una manera más eh, consciente, mejormente informada, que pueda tener y saber que estamos en un proceso de una cultura climáticamente resiliente, por otro lado, que estamos trabajando con algo que es la gestión del riesgo y para ello se tiene que comunicar el riesgo y se tiene que saber cuál es la percepción social del riesgo. La gobernanza climática multinivel entonces tiene que ser, ser o estar o contar con una participación ciudadana climáticamente informada, y esto viene de un proceso de comunicación social del cambio climático que tiene que ver también con la percepción social. Para ello se requiere tener contenidos climáticos educativos en cualquier ámbito académico, y para ello se tendría que tener por lo menos un mínimo de conocimientos. Por un lado, hablar de el marco normativo, saber de la arquitectura institucional para el cambio climático, no solamente en México, sino en el mundo, hablar de políticas públicas internas y conocer cómo se desempeñan y se desarrollan, saber sobre las negociaciones internacionales del clima, sobre los modelos del clima y la incertidumbre asociado a ellos, evidentemente saber de escenarios de clima futuro, saber sobre la prevención del desastre, los procesos de vulnerabilidad social y adaptación evidentemente entender estos procesos de nueva gerencia pública para que entonces podamos tener mecanismos de trabajo mejormente aceptados y finalmente entender que tenemos que saber un poquito de metodología de marco lógico. Todo ello nos permitiría entonces tener a ciudadanos mejormente informados, más comprometidos, trabajando en consenso, yendo para adelante y teniendo en cuenta que lo que estamos viviendo ahora también requiere hasta cierto punto que se desmitifiquen ciertos criterios, es decir, estos mensajes catastrofistas de que el mundo se va a acabar el día de mañana y que si no hacemos algo nos va a ir muy mal, eso ya lo sabemos, pero también a lo mejor eso impide que la gente participe, que la gente actúe, que la gente se mueva. Entonces, vale decir, el mundo no se va a acabar mañana, el cambio climático es una realidad y el clima está cambiando y estamos colocados en este momento en una especie de transición. De un clima estable, con una temperatura estable, a un mundo donde el clima está cambiando, donde lo que viene ni la comunidad científica sabe a ciencia cierta dónde va a ser y a qué hora va a ser, porque cambio climático es un escenario de clima futuro y no es un pronóstico del estado del tiempo que tenga claramente a sabiendas qué va a suceder el 25 de junio del 2040. Eso es técnicamente imposible y esa es una de las cosas que la gente tiene que saber para poder participar en estos procesos de la nueva gobernanza climática, no solamente en México, sino a nivel global. Espero y deseo que estas jornadas del ciclo de conferencias anual de la Comisión Nacional de Bioética sean todo un éxito. Yo por mi parte me despido, les agradezco mucho su presencia y mucho éxito a los organizadores y muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.